Hola, ¿qué tal superos y superas del mundo? Soy Jeff de padelgang.com, la mejor tienda de padel surf. ¿Qué os voy a decir yo? En este nuevo vídeo me he venido a remar con mi tabla hinchable y he aprovechado, me he traído unos cuantos hinchadores para explicaros el funcionamiento y cómo son. Lo primero, lo que son los hinchadores manuales, pues tenemos este que es el básico. El funcionamiento, pues bueno, tira aire cuando bajamos la palanca, cuando sube no hace fuerza. Tenemos aquí el manómetro y bueno, pues este sería el más sencillo, el que viene con los kits pues más económicos. Si es una tabla que no es muy grande, pues bueno, te puede servir. Ahora, como sea una tabla grande, pues esto sí que te puedes morir antes de acabar de hincharla. Pero bueno, en los kits más económicos, lógicamente, pues tienen que poner hinchadores más económicos. El siguiente sería el de dos velocidades. El funcionamiento es el mismo. Lo que pasa es que tienen o esto, que lo puedes girar en uno o dos, y otros tienen un taponcito. Doble velocidad significa que si lo pones en velocidad 1, va a tirar más aire, porque va a tirar aire cuando subas la palanca y cuando bajes. Entonces esto va a hacer que hinches la tabla más rápido. Cuando ya empieces a notar que estás cansado, simplemente tienes que girar esta anillita hacia el otro lado y ahora hinchará más despacio, porque cuando subas no tirará aire, solo al bajar. ¿Vale? Estos son los que se llaman de dos velocidades. Aquí tengo uno que es el mismo funcionamiento, pero es un nano, o sea que es más pequeñito. Tira la mitad de aire en cada vez que lo hinches, pero llega a 29 psi. Que este, por ejemplo, lleva a 26 psi solamente, o sea que es más pequeñito, pero te puedes dar más presión. También es con dos velocidades. Y bueno, pues esto tiene la comodidad de que ocupa poco en la mochila, no como los otros que son más grandes. Y como último tengo este, que este es de triple velocidad, o sea, este va como con dos mangos, lógicamente dirá el doble de aire que los otros, y tiene tres posiciones. Tiene la posición para que tire aire solamente cuando bajamos, pero con los dos. Tiene luego la velocidad que es la de en medio, que aquí tira aire tanto cuando subes como cuando bajas. Claro, con este hinchador hinchas la tabla en un momento. Y luego tienes la tercera posición, que aquí solamente funciona uno, para que vaya mucho más flojo y que tengas que hacer menos esfuerzo para hinchar. Entonces estos serían los tres tipos de hinchadores: el más sencillo, el de doble velocidad, el nano, y luego este que es el misil si tienes una tabla grande y te gusta hincharla a mano. Ya os voy a enseñar los hinchadores eléctricos para que veáis un poquito la diferencia. Vale, bueno, en cuanto ya te haces un baguete o utilizas mucho la tabla, sí que es verdad que hinchar la mano es un coñazo y cuesta y te aburre, y mientras que hinchas la tabla no puedes hacer otra cosa. La ventaja de los hinchadores eléctricos es que pues mientras se va hinchando la tabla, pues puedes ir cambiándote, poniendo las quillas, etc. Yo en Padelgang probé unos este verano y cuando quise hacer el pedido ya no quedaban, pero ya me han llegado más, entonces quería explicaros un poquito las diferencias. Este es el primer hinchador eléctrico, el más económico, que es el Pump 6, que es de la marca Z-Ray, y realmente yo todos los que había probado así de Amazon, de 25 o 30 euros, eran una auténtica mierda, empezaban a vibrar, tardaba 20 minutos en hinchar la tabla y al final me tocaba hincharla a mano. Entonces no confiaba mucho en este, pero realmente me sorprendió porque funcionaba muy bien. Ahora voy a hinchar mi tabla con este para que veáis lo que tarda. Es uno muy sencillito, llega hasta 16 psi y solamente tiene para hinchar. Y el precio son solo unos 40 euros, más o menos. Si ponéis el código de YouTube, pues ya sabéis, os lleváis un pequeño ahorro. Este es el más económico y sinceramente me sorprendió lo bien que iba. Pero bueno, la siguiente gama, pues ya sería el Pump. Este es el 7. Que este, pues la diferencia es que el siguiente sería el Pump 8, que este, bueno, pues la diferencia es que es
digital esto, pero bueno, la mayor ventaja es que por un lado hincha y por otro deshincha. Es decir, que hinchas poniéndolo en aquí en inflate y cuando le quieres deshinchar le pones en defilate y esto lo que hace pues es que te deshincha la tabla, así va a ser mucho más cómodo para la hora de guardarla, te va a ocupar menos sitio. Y la verdad es que hinchar hincha más o menos igual de rápido que el otro, que el Pum 6. Este es el Pum 9, que este ya, pues como veis, es bastante más gordo. Este, la diferencia es que tiene para hinchar y para deshinchar las dos cosas. Luego desde aquí puedes regular los PSI a los que lo quieras poner. Y la mayor diferencia es que esto tiene una batería, o sea que no hace falta que esté conectado al cable del mechero como nosotros, sino que esto tú te lo puedes bajar a la playa y te pones a hinchar directamente sin nada. Tarda un poquito más, o sea, funciona más rápido si lo tienes conectado a 12 voltios. Pero bueno, esto es la diferencia. Creo que son 130 euros más o menos el precio, no lo sé, lo pondré en la descripción. Así que bueno, si estáis pensando en compraros un hinchador, pues espero que os sirva este pequeño vídeo. Y bueno, ahora voy a hinchar la tabla, saldré a remar, voy a ver cuánto tiempo tarda, ¿vale? Una cosa más importante es cuando compréis un hinchador es que tenga doble velocidad. Doble velocidad es que empieza primero a tirar aire de forma rápida y cuando empieza a notar la presión se enciende un compresor de dentro y ahí es cuando le da potencia. Eso es lo que hace que el hinchador sea bueno y te hinche la tabla rápida o no. Los otros de una sola velocidad que hacen un ruido continuo, eso es un auténtico infierno. Así que si buscáis un hinchador, acordaros que sea de doble velocidad. La mayoría van todos conectados al mechero, ¿vale? Van con el acople este y se conectan al mechero. Como podéis ver, es una tabla grande. Os pondré los litros para que veáis, porque es una tabla de 14 de Reis, con lo cual pues va a tardar más que lo normal, que las tablas más normales que tenéis, que son de 10 o 10,8. Pero bueno, el funcionamiento, como os comentaba, pongo esto a 15, que es a lo que necesito hinchar esta tabla. Lo conecto, le doy al botón de encender, de hinchar. Bueno, pues ya lo he hinchado. Sabéis lo que ha tardado 11 minutos. Así que la verdad es que está muy bien porque os comento, esto tiene una burrada de litros. 11 minutos. Bueno, lo que voy a hacer es deshinchar la tabla. Lo que tengo que hacer es colocar la manguera en deflate, enrosco. Lo conecto. Pues ya está, como podéis ver, prácticamente se estaba ya hasta doblando sola, ¿vale? Es muy práctico, lo mismo, en vez de estar deshinchando a cuatro patas ahí empujando, pues bueno, lo conectas para deshinchar y en, yo qué sé, que ha tardado 2 minutitos en la tabla deshinchada, perfecta para poder enrollarla y guardarla en tu bolsa. Bueno, tengo la tabla deshinchada, ya lo que voy a hacer es hincharla. Entonces lo que tengo que poner aquí son... ponerlo en PSIs, marcar, este llega hasta 20 PSI, pero la Z-Ray normalmente solamente es hasta 15. Le pongo aquí 15 PSI, lo tengo en la manguera de inflar. Y vamos a ver lo que tarda. Bueno, pues ya ha terminado. O sea, que ha tardado 9 minutos en hinchar esta. Y como un tonto se me ha olvidado quitar el este. Pero bueno, está bastante dura para ir a remar. Así que bueno, aquí tenéis la explicación de los hinchadores. Espero que os sirva. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.